Amigos, muy buenos días desde el departamento de Amazonas. Me siento mal porque se me pasó, bueno, la verdad es que el cansancio. La catarata Ucta en la subida, bueno, en el tramo de ida es súper, entre comillas, sencillo. En el regreso se está matado. Yo dije, voy a grabar el regreso, nunca grabé nada, guardé la cámara, estaba cansada. Pero nada, la caminata es espectacular. El día de hoy les voy a mostrar un poquito de una de las cataratas también más altas, que es Yumbías. Así que vengan, sigan viendo para que conozcan todo sobre este lugar. Estamos en camino a una de las caídas de la catarata de Yumbías. La verdad es que la caminata está un poquito menos fuerte que la de Ucta, pero igual cansa. No sé cuánto vaya caminando prox, pero ya se escucha un poquito de la caída. Nace en la mitad del cerro, digamos así, ¿no? El cerro no nace de la punta, sino de la mitad. Nace el agua. Por eso se lo llama la medio cerro. La cristal, se le llama cristal, por lo que, por más que llueva, su agua siempre se mantiene más clara, ¿no? Más cristalina que de todas. Es un agua más limpia. Por eso. Segunda caída, nos ha estado premiando con una lluvia que está muy chévere. ¿Qué tal la catarata Estrella? Épica. ¿Brutal? Brutal. Se puede decir a la caída, nos estamos más cerca de acá. Está increíble. Después de casi 1.5 o 2 horas hemos llegado. Con todo y lluvia, no sé si se puede ver. Está lloviendo ahorita, pero hace incluso el camino mucho más bonito y más chévere, porque todo se ve verde. Sientes todo el olorcito, vegetación mojada, toda la humedad, claro. O sea, nada, está genial. Les voy a pasar el número de contacto de la persona que nos ha traído, que en realidad también era su primera vez. Me comentaron de que no muchas personas vienen acá a Yumbías, así que. Gente, ¿qué pasa? Tienen que venir acá. Es una de las cataratas más altas que tiene el Perú. Así que nada, venga, visítela y admiren que está increíble. Recuerdo cuando les comenté a mis amistades que quería venir acá a Yumbías, bueno, en realidad Amazonas, al departamento de Amazonas. Me dijeron, ¿por qué te vas a ir en lluvias, en época de lluvias? Bueno, porque todo lo encuentras verde y está, o sea, es visualmente aún más bonito que cuando es temporada seca. Tengan miedo a la lluvia. La lluvia es genial. Bueno, viajeros, con esta increíble catarata nos despedimos del video de hoy. No se olviden de comentar y darle like a este video que está genial. Y díganme si ustedes se animarían a visitar acá. Y
que esté en lluvias o con un clima todo soleado. Nada, nos vemos en el siguiente video.